Novena a San Charbel. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Oración inicial. Oh Dios, infinitamente santo y glorificado por tus santos, tú que inspiraste al santo monje y ermitaño Charbel a vivir y morir en perfecta semejanza con Jesús, otorgándole la fuerza de separarse del mundo a fin de hacer triunfar en su ermita el heroísmo de las virtudes monásticas, la pobreza, la obediencia y la castidad. Te imploramos nos concedas la gracia de amarte y servirte siguiendo su ejemplo. Oh Señor Todopoderoso, que manifiestas el poder de la intercesión de San Charbel con numerosos milagros y favores, concédenos esta difícil y urgente gracia que en estos duros momentos tanto precisamos, y que nosotros te imploramos por su intercesión. Día noveno. Oh Padre San Charbel, aquí me tienes, al final de esta novena. Mi corazón se alimenta cuantas veces hablo contigo. Tengo una gran confianza en que alcanzaré de Jesús la gracia que he estado pidiendo por tu intercesión. Me arrepiento de mis faltas y prometo, con la ayuda de la gracia de Dios, no pecar más. Te ruego cumplas mi demanda. Amén. Oh San Charbel, coronado de gloria, ruega al Señor por mí. Oh Señor, tú que has escuchado las oraciones de San Charbel y lo has colmado con la gracia de estar en total armonía contigo, ten piedad de mí en este momento de aflicción. Guárdame de todo mal, pues no soy capaz de soportarlo. A ti sea la gloria y la acción de gracias, ahora y por los siglos. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor, te pedimos que nos concedas el espíritu de oración, humildad y penitencia que concediste al monje libanés San Charbel Maglov, para que te sirvamos con ferviente corazón,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.